La música gospel nació marcada por la huella que dejaron en Estados Unidos la esclavitud y el racismo. Desde el siglo XVI se llevaron millones de esclavos desde África a todo el continente americano. Mientras que algunos legitimaron la esclavitud desde una perspectiva cristiana, el propio mensaje liberador del Evangelio terminó por triunfar. Tras el escrutinio de la Biblia y la lucha, en 1873 se logró derribar la esclavitud en Estados Unidos y músicas como el espiritual negro ayudaron a dar un paso más hacia la libertad. A comienzos del siglo XX, el racismo y la opresión seguían estando vigentes y la comunidad negra se aferró nuevamente al Evangelio, en inglés gospel. Ahí nace una música que canta las buenas noticias que trae Dios en tiempos de adversidad. El sonido de blues y el jazz se llenaron de un mensaje de esperanza. Nacía así la música gospel para romper todas las cadenas, para dar gozo al despreciado y llevar la palabra de Dios a todos los pueblos del mundo. Hoy queremos que experimentéis de primera mano la música gospel y cómo con ella se transforman vidas.
Muchas gracias, muy bienvenidos todos en esta mañana. Hoy, como podéis comprobar, como ya hemos comprobado, vamos a tener un domingo especial. Es lo que llamamos el Ven a Ver. Invitamos a personas a que vengan a ver y hoy vamos a hacerlo con este género, un género muy especial que es la música gospel. La música gospel que no solo ha deleitado a muchísimas personas, sino que además es un instrumento de transmisión de fe y de esperanza. La música gospel tiene sus orígenes, sabéis, en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos del siglo XIX, después del siglo XX, y ha influenciado muchísimo, ha jugado un papel importantísimo, no solo influenciando otros estilos de música como el soul, el jazz, el rock and roll, el blues, todo eso, sino que también ha jugado un papel importantísimo en los movimientos de derechos civiles. Ha sido muy importante, ¿no? Y hoy queremos disfrutar de ello. Para eso está aquí el coro gospel Living Water. Living Water, que es agua viva. Y que llevan ya una andadura de 17 años, es correcto, 17 años en España y en el Reino Unido. Y como digo, es música que no es más que para entretener, es para transmitir un mensaje de fe, de esperanza, basado en el evangelio. Gospel es una palabra inglesa que significa evangelio. Evangelio es la buena noticia, y aunque en Estados Unidos la música gospel se identifica con todo lo que sea música de contenido cristiano, pero aquí en Europa se identifica mucho con esto, con la música de este origen que he estado diciendo y que ellos representan muy bien. Entonces ellos han llevado este mensaje de esperanza, de amor, de buena noticia y de vida nueva en Jesucristo, que es lo que queremos compartir. Es mucho más que una experiencia musical, pero os invitamos a que os dejéis llevar por la alegría de la música gospel y por ese mensaje de fe y de esperanza, y ojalá más de uno y más de dos puedan no solo disfrutar de este momento, sino al final optar por darle una oportunidad a Jesucristo, que de verdad que transforma las vidas y sí que transmite esa vida interior que esta música refleja. Así que empiece la música. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí, gracias al coro gospel. Dios os bendiga. Yeah.
Jesús, que es nuestro Salvador. Y una de las cosas que vais a hacer hoy es contar con nosotros, ser parte de este momento, porque de verdad que la presencia del Señor está aquí. Y eso es lo más maravilloso que podemos tener como seres humanos, tener a Dios al lado nuestro y en nosotros. La Biblia está continuamente dando mensajes de esperanza, como ha dicho el pastor. Tenemos la oportunidad de conocer a Jesús. Y dice que a través de las canciones, a través de la alabanza, a través de un verdadero cántico sincero delante de Dios, Él está. Así que asegúrate de que estás alabándole con todo tu corazón, que cantes con todo tu espíritu, que es de la manera que Él se agrada. ¡Vamos allá! Es el canto de poderoso que te da.
que su poder se manifieste en este lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él está aquí! ¡Dale un fuerte aplauso a Él! ¡Él es maravilloso! ¡Su poder es maravilloso! ¡Aleluya! Aleluya, como ha dicho el pastor, una de las cosas que el gospel ha marcado en esta sociedad es que el mensaje nos dice una y otra vez que en medio del dolor, en medio de la más desesperación más profunda, Dios viene a tu encuentro. Dios usa esa oportunidad para darte una solución. Y quizás no pienses que esa solución sea la que en ese momento tú crees que debe de ser. Esa solución es la que Él sabe que es buena para ti. Y te quiero decir una cosa, el padre del gospel, Thomas Dorsey, en los años 30, estaba en ese momento tan duro. Acababa de perder a su esposa, a su bebé. Él estaba de gira, cantaba música en lugares seculares, también en la iglesia. Y en ese momento yo creo que ese hombre debió de sentirse de una manera en un pozo donde incluso se planteó la existencia de Dios, a pesar de estar en la iglesia. Pero la primera canción que compuso y que él mismo denominó gospel, hablaba de que, Señor, en este pozo coge mi mano, porque no salgo, te necesito. Y en ese punto estamos muchos hoy, ¿verdad? Necesitamos al Señor. Quizás no te sientes con esa inseguridad, quizás todo lo tienes controlado, pero te digo una cosa, ese vacío está. Lo tratamos de llenar con cosas, yo lo sé, nuestra vida va muy rápido, pero esa necesidad está. Y necesitamos a Dios, lo queramos ver o no lo queramos ver. Amigo, yo le necesito. Le conozco de muchos años, pero le necesito. He necesitado esas experiencias profundas con Dios. Es lo más maravilloso. Verte en esos momentos donde da igual lo que tengas alrededor, hijos, marido, madre, padre, da igual. Solo Él llena ese profundo dolor, esa necesidad. Y quiero decirte que eso es lo que venimos a decirte hoy. Dice un versículo que nos acordemos de Dios antes de que vengan los días malos y digamos en ellos, ¿para qué estoy? No tengo en ellos contentamiento, en todo lo que he vivido. Y eso que se lo dice al joven, lo aplico para mí hoy. Esta canción que vamos a cantar habla de eso, que en medio de esa desesperación, en medio de estar clamando, llorando, en ese dolor vas a encontrar tu victoria. Esa victoria no es que de repente te compones, es algo interno, la paz que sobrepasa todo. Todo, ni tu mente, ni tu espíritu. Es algo increíble cuando encuentras la salvación, cuando encuentras la seguridad de que un día estarás con Él. Y de que lo que vivimos en esta tierra está bien, porque Él está con nosotros. Así que esta canción de victoria es para ti hoy. La hemos pensado para ti hoy. Así que Dios te dé esa victoria en el nombre de Jesús.
Señor está poniendo en mi corazón últimamente es cómo no solo Él nos saca de la desesperación o de la depresión, como fue mi caso, sino que tenemos un Jesús que está contigo durante ese proceso. Y a veces nos perdemos eso, conocerle a esos niveles, porque estamos todo el rato queriendo ver una salida. Pero hay tanto del carácter de ese Jesús vivo en el que yo creo, que podemos aprender cuando sabemos que se sienta a nuestro lado en la cama, cuando no podemos ni levantarnos para llevarnos una cuchara a la boca o pasarnos un peine por el pelo. ¿Sabes? Hay un sitio en la Biblia donde me encanta descubrir a ese Jesús, y se pueden hacer lecturas dependiendo de en el momento en el que estemos, ¿no? ¿Qué significa que Jesús lloró cuando Lázaro había muerto? Y Él llegó y Él sabía que iba a haber una resurrección, porque Él es Dios, Él lo iba a levantar, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jesús lloró. Y sí, puede ser que Jesús tuviese esa pena, ¿no?, por ver la falta de fe, porque había otras personas que le decían: no hace falta ni que vengas, con que digas que sea hecho, será hecho, ¿no? Y Él podría decir: joder, pues esta gente que me conoce podría haberme dicho: tú di la palabra, no hace falta que vengas. Y sin embargo le dijeron: si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado, ¿no? Y entendemos que a lo mejor Jesús, pues sí, lloraba por eso. Pero es verdad que hay un Jesús que llora si tú lloras. Y hay un Jesús que se duele si tú te dueles. Y hay un Jesús que simplemente te abraza cuando tú necesitas un abrazo. De lo que estoy segura es de que el Señor en el que yo creo, Él tiene la potestad y la autoridad para mandar ejércitos de ángeles a rodearme, para que cualquiera que sea mi situación, esa situación no sea de muerte. Y yo hoy siento de verdad que te lleves en tu corazón lo que el Señor dice, que ese pensamiento que tú tienes no es para muerte. Y esa sensación que hoy tienes no es para que todo se acabe, sino que hay un Jesús que se quiere encontrar contigo ahí donde estás ahora mismo. No tienes que estar perfecto, no tienes que ponerte bien, no tienes que adecentar tu vida primero, sino que Él quiere encontrarse contigo. Y se está preocupando de hacer una fortaleza a tu alrededor para que cualquier daga que te tire el enemigo no suponga tu final, sino que tu final sea siempre con el Señor. Aleluya. So whom shall I fear?
estamos diciendo forma parte de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Lo que dejó también escrito en la palabra de Dios. Esa palabra que quizá, por desgracia, en nuestro país tenemos tan poca, ¿cómo decirlo?, tan poco hábito de leer, ¿verdad? Y todas estas cosas que decimos, en alguna manera, quizá lo hayamos escuchado antes. Quizá hayamos escuchado que Jesús era Salvador, de que Jesús te ama, de que Dios está contigo. Y eso son verdades bíblicas. Pero oír esas verdades, e incluso de alguna manera respetarlas, no es exactamente el plan de Dios para tu vida o para mi vida. Hay algo que Jesús quiere de nosotros. Muchas veces lo decimos en Jesús quiere una relación contigo, Jesús quiere conocerte. Pero hay algo en nosotros que nos tenemos que dar cuenta de que todas las verdades que hemos escuchado y toda la verdad del Evangelio, por mucho que la respetemos y nos parezca fenomenal, si no se hace en nosotros vida, esperanza y propósito, no funcionan. Jesús vino a darnos una razón para vivir. Si yo tengo la pregunta de ¿para qué vives tú? ¿Cuál es la razón de vivir tuya, personal? Quizá me dices, bueno, estoy cuido de mis hijos, mantengo a mi familia. Joven, quizá tengan otra respuesta. Pero, ¿qué pasaría si las cosas que tienes no las tuvieras? Si no tuvieras hijos, ¿qué pasaría? Ah, bueno, pero estoy con mi pareja, estoy con mi mujer, con mi marido. ¿Vale? Y si no lo tuvieras, ¿qué pasaría? Bueno, pues estaría con mis amigos, me lo pasaría bien, trabajaría, tengo mi trabajo. ¿Vale? ¿Y si no tuvieras trabajo? Y así, poco a poco, de repente, nos daríamos cuenta de que estamos vacíos y solos. Y esa es la diferencia que Jesús viene a hacer a nuestra vida. Independientemente de si te da una familia con hijos, de si te da un trabajo estupendo que te defina, que te dé estatus, independientemente de la vida que tengas, Él le da sentido. Eso es lo que Jesús vino a hacer. No solo a que confiáramos en que sí, Jesús salva. Sí, pero Jesús te ha salvado. Te ha salvado con un propósito. Te ha salvado para cambiar tu vida. Hace muy poquito tuvimos una pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos quitó la pandemia? Y de repente vino la pandemia, nos encerraron en casa y las enfermedades mentales empezaron a subir. El consumo de alcohol a subir. ¿Por qué fue eso? ¿No es quizá que estamos tan ocupados en la vida que llevamos? En nuestro trabajo, en recoger a los niños en el colegio, en nuestra familia, en nuestros amigos, que no nos damos cuenta de que realmente si nos quitaran todo eso nos quedaríamos totalmente desnudos. La pandemia vino a demostrar eso. Y algo más fuerte, tanto a incrédulos como a los que creen. La canción que vamos a cantar ahora se titula Tú eres la razón. Y esa es la invitación que quiere hacer esta canción, la invitación que quiere hacerte Jesús hoy. Deja que yo sea tu razón. Déjame completar tu vida y darte propósito. Y verás que todo lo que has oído tiene sentido. Aleluya.
de la oscuridad y recibí consolación. Me mostraste, oh Dios, el más grande amor. Tú eres mi razón de vivir. About my life, how you brought me through summer days and kept me the lonely nights. Aleluya, aleluya, ponte en pie.
¿Sabes una cosa? El Señor está aquí, Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Y lo puedes tocar, lo puedes sentir. No solo por lo que te hayamos contado, que es real, sino porque tú ahora mismo lo puedes sentir aquí. ¿No sientes algo especial en esta mañana? ¿No hay algo especial aquí en esta mañana? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que está aquí en esta mañana. Y lo puedes adorar con tus palabras, le puedes decir gracias, Señor, porque has mandado ángeles a mi alrededor. Gracias, Señor, porque me has cuidado. Gracias, Señor, porque no me dejas. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque eres bueno. Hay tantas y tantas cosas que tenemos que agradecer al Señor. Su presencia está aquí. No pierdas la oportunidad de poder sentirle. No salgas igual que has entrado en esta mañana. Hoy hay esperanza para tu vida. Hoy hay algo sobrenatural que va a cambiarte. Ser el mismo cuando salgas por esa puerta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Puedes sentarte. Quiero dar primeramente las gracias a esta iglesia, una iglesia que siempre llevamos en el corazón, tanto Susana como yo, como este coro, y especialmente a sus pastores, a Conchi y a Marcos. Gracias por invitarnos, a Pedro David, a todo el equipo pastoral. Muchas gracias. También gracias a Eddie y a Vero, a mis cuñados, que tanto los quiero. Gracias por invitarnos a este lugar. Gracias a todos los que habéis hecho posible, los que nos habéis cuidado, Juan, Kiana, Sergio, Juan, Dani, todos los que nos habéis atendido. Nos hemos sentido muy, muy acogidos y os damos las gracias infinitas, de verdad. Y es un privilegio poder estar aquí. Bueno, es un privilegio también poder hablaros de Cristo. Porque sabéis una cosa, el día cambió mi vida. Y la cambió para siempre. Y lo único que deseo en esta mañana es que tu vida también cambie. Hemos hablado del gospel. Y el pastor Marcos ha hablado de que la palabra gospel viene de good y spell. Mi inglés es de muerte, o sea, vais a alucinar con el inglés que yo tengo. Fatal. Y su traducción es buenas nuevas, pero este vocablo gospel se utilizó, fíjate, un poquito antes del siglo XII. Porque la palabra gospel viene, como ha dicho el hermano Marcos, de la palabra en latín evangelium y luego de la palabra en griego evangelium, que ya se utilizaba en el siglo I con las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando decía, yo no me avergüenzo del evangelio y todo lo que los apóstoles predicaban. Y significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia del gospel? Una buena noticia es algo positivo, es algo agradable, que nos gusta escuchar y que deseamos que suceda, ¿verdad? Enciendes la tele y ¿qué hay? Madre mía, mejor apagarla. Porque si ponemos la confianza en lo que la tele dice y en lo que los políticos dicen, olvídate. Vamos apañados. Todos son malas noticias. Pero si hay una buena noticia, es porque viene a revocar algo, algo que es negativo y algo que estamos padeciendo. Y ese algo, espiritualmente hablando, es el pecado y la condenación del pecado. ¿Y por qué el pecado es tan malo? Me preguntarás. Bien, yo creo que aquí todos queremos ir al cielo. ¿Hay alguien que quiera ir al infierno aquí? Yo creo que no, ¿no? Todo el mundo queremos ir al cielo. Todos queremos disfrutar de una vida eterna sin sufrimiento, sin enfermedades, sin dolor, con un cuerpo nuevo glorificado, un lifting totalmente hecho, sin arrugas, no hay barriga, no hay nada. Y eso será posible en el cielo. ¿Y cómo podemos alcanzar el cielo? Porque yo creo que todos sabemos que vamos a morir. Si Jesús no viene antes, porque la Biblia también dice que Jesús va a volver. Pero bueno, eso es otra cosa, no me voy a meter ahí. Pero
todos vamos a morir aquí. Supongamos que ahora mismo estuvieras de pie delante de Dios y te preguntara, a ver, Pepito o Pepita, ¿por qué crees que te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Tú qué le responderías? ¿Tú qué le dirías? Quizá no sabrías qué responder. Y es que hay un problema que nos impide acceder al cielo y se llama pecado. Y ese problema también nos impide tener una relación con Dios aquí en esta vida. Porque somos pecadores por naturaleza y somos pecadores por voluntad propia. Queremos pecar. Nos gusta pecar. Es muy grave, pero así es. Dice el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están apartados, todos hemos pecado, todos estamos apartados de lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios en el Antiguo Testamento escribió una ley y nos la entregó. Y esta ley está regida por los 10 mandamientos. Yo no sé cuántos de aquí se saben los 10 mandamientos, no voy a hacer un examen. Pero dice el libro de Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la sentencia por ese incumplimiento de la ley que Dios nos dio, es culpable. Yo no sé si tú cumples todos los 10 mandamientos. Si hay alguien aquí que cumpla todos los 10 mandamientos, que luego venga a hablar conmigo, porque quiero saber cómo lo haces. Nadie cumplimos los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la condena que nos corresponde? Porque si no cumplimos los 10 mandamientos somos culpables. ¿Cuál es la condena que nos corresponde? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, la muerte eterna en el infierno. Y ese estado de muerte no significa desaparición, sino que significa separación de Dios. Una separación por la eternidad. En medio de un tormento, porque va a haber tormento. Hay mucha gente que se ríe del infierno. Ah, bueno, yo cuando muera prefiero ir al infierno con mis colegas para tomar unas cervecillas allí. No saben lo que están diciendo. No saben lo que la Biblia dice al respecto. Es un lugar de tormento que nunca se acabará. Así lo dijo el propio Jesús cuando dijo en Mateo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos, los que no tienen pecado, a la vida eterna. Incluso Jesús mismo llegó a describir ese lugar de tormento diciendo en tres ocasiones, fíjate, tres ocasiones, que sería un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano no muere. Y diciendo hasta en seis ocasiones que será el lloro y el crujir de dientes. Jesús fue el que más habló del infierno en toda la Biblia. ¿Y por qué? Porque precisamente, ¿sabes? Él vino a tratar de impedir que tú y yo acabemos en ese lugar. En definitiva, vino a abrirnos la puerta de acceso al cielo, a la vida eterna. Dice Juan 10:9, Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero hay un problema, tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para poder entrar en el cielo. Dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, no es por todo lo que hagamos, para que nadie se gloríe. La Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Sabes qué son los trapos de inmundicia? Son los trapos que se ponían los leprosos para que sus heridas no fueran expuestas. ¿Y qué hacen con esos trapos luego? ¿Qué lo usas? ¿Para otra cosa? No, se tiraban y se quemaban. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que son nuestras obras. Así que por lo que hagamos no somos salvados. Y aunque es verdad que Dios es bueno, amén, Dios es amor, y que quiere que todas las personas estén con Él una vida eterna en el cielo, también es santo y también es justo, ¿sabes? Y por lo tanto tiene que aplicar su ley. No se la puede saltar como aquí se la salta el gobierno. Él no se la puede saltar y castigar la infracción. Tiene que hacerlo. Es decir, tiene que castigar el pecado, el cual Él no puede ni ver. Dios no habita donde hay pecado. Por eso tenemos un problema y no podemos tener una relación con Dios, porque en nuestra vida hay pecado.
y si tú has cometido algún pecado, no puedes acceder al cielo. Pero aún así, Dios te ama. Dios te ama y ha provisto una solución para el perdón de tú y de mi pecado. Aleluya. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, a través de la obra de la cruz, de la obra de Jesús, es que yo puedo acceder al Padre y puedo relacionarme con Él. Así que el único camino que nos puede salvar de esa condenación en el cielo, en el infierno, a causa de la sentencia de culpabilidad que hay sobre nosotros, el único camino que nos puede llevar a la vida eterna se llama Jesucristo y es el Hijo de Dios. Esta es la buena noticia del gospel. Esta es la buena noticia del Evangelio. Jesús dijo en Lucas 4, en una sinagoga, entró allí y como sabían ya que era una persona de renombre por todo lo que había hecho, le dijeron los líderes religiosos de aquella sinagoga: anda, Jesús, toma el rollo de Isaías y lee lo que quieras. Y dice la Biblia que Jesús abrió el rollo y leyó un pasaje de Isaías muy curioso. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor?, te preguntarás. Déjame que te hable de una de las mejores cosas del Evangelio. Si te vas al Antiguo Testamento, a los libros de la ley, concretamente a Levítico 25, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero te invito a que lo apuntes y lo leas en casa esta tarde. Podemos observar lo que era el año agradable del Señor. El Antiguo Testamento veréis que lo identifica como el año de jubileo, el cual se daba cada 50 años. El pueblo de Israel tenía todo organizado en periodos de 7 años, entre los que debían de ocurrir ciertos acontecimientos en el pueblo de Israel, y luego pasarían otros 7 años y otros 7 años, así hasta llegar a los 50 años. Y cuando esos periodos de 7 años componían 50 años aproximadamente, toda la nación debía de celebrar por orden divina el año del jubileo. Y lo bueno que este año era un tiempo especial, donde se devolvían a los dueños las tierras que se les había expropiado por diferentes motivos. También los siervos y los esclavos eran libertados y volvían a sus familias. Incluso las deudas económicas eran perdonadas. Era un nuevo comienzo cada 50 años. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si tuvieras una gran carga económica? Por ejemplo, una hipoteca. Y el banco te escribiera una carta y te diría: estimado cliente, como este es el año del jubileo, le comunicamos que la deuda que tenía usted con nosotros ha sido perdonada. Quedamos a su disposición para lo que usted quiera, y si quiere el año que viene pedir una hipoteca con nosotros, estaremos encantados de concedérsela. Atentamente, su banco. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un día tienes una gran deuda y al día siguiente eres libre. Eres libre de ellas, sin compromisos, sin letra pequeña. Eres libre de tus cargas. Un nuevo modo de vivir, una nueva oportunidad de no cometer antiguos errores, sin cadenas que te aten. Un comienzo absolutamente nuevo. ¿A qué sería maravilloso? Pero ¿sabes una cosa? Jesús ha hecho mucho más que eso. Pero mucho, mucho, mucho más que eso. Porque hoy por hoy una hipoteca es una gran deuda, y si tú trabajaras arduamente, si ahorraras lo suficiente y si te disciplinas económicamente y te niegas, por ejemplo, caprichos, el fútbol, cosas así, ¿no?, por 10, 20, 30, 40 años, pues a lo mejor quizá termines pagándola. Sin embargo, hay una grandísima deuda que es imposible de pagar, a no ser que mueras por ella. Esa es la deuda de tu pecado. Pero esta es la buena noticia del Evangelio. Esta es la buena noticia del gospel para ti. Es que estamos en el tiempo agradable, en el año del jubileo, porque Jesús ya ha pagado esa gran deuda. Nosotros hemos ofendido a Dios.
nos hemos rebelado contra Él. Le hemos desobedecido, hemos pecado y como consecuencia estamos condenados a pagar nuestra deuda por toda la eternidad. Esa es la ley, o la cumples o la pagas en el infierno. Y esa ley es tan tajante que dice la Biblia que aunque hayas cometido un solo pecado en toda tu vida, es como si hubieras infringido toda la ley y debes de ser condenado. Pero la buena noticia, ¡aleluya! La buena noticia es que Jesús ya ha pagado completamente esa deuda. Nos ha regalado la salvación, nos ha regalado la vida eterna en el cielo con Él para siempre. ¡Aleluya! 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 ¡Alábale! ¡Alábale! Porque Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. ¡Aleluya! Este es el poder del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¡Aleluya! Yo sé que si ese poder de Dios entra en mi vida, las cosas van a cambiar, porque tengo una esperanza. Tengo una esperanza de que mi salvación ya ha sido pagada y veré a mis seres queridos algún día en el cielo. Y lo más importante, veré a mi Salvador cara a cara. No hay cosa más grande. Este es el Evangelio. No hay mejor noticia para el mundo hoy que el derramamiento de la sangre de Jesús por nuestros pecados en la cruz. Él no trae una ley que nos lleve a la muerte, sino que nos acerca un Evangelio que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a Dios. Y es para todos. Sí, es para ti. Es para ti, es para ti, es para ti. Es para mí, es para todos vosotros. Es el Evangelio poderoso que cambia vidas, que transforma, que liberta y que salva hasta el más cruel pecador. Así que alégrate en esta mañana. Es una buena noticia. Dile al que tienes a tu lado, hay una buena noticia para tu vida hoy. El precio fue pagado. Tu deuda ha sido saldada. Y si aceptas esto hoy mismo, puedes salir de este lugar perdonado y salvado del infierno. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren esto en esta mañana? Por lo tanto, regresando a esa pregunta de cómo puedo saber con qué certeza, cómo puedo saber con certeza de que voy a ir al cielo, la respuesta está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo creer. Ah, no, pero es que tengo que ir a la iglesia. Solo creer. Ah, no, pero es que tengo que hacer esto. Solo creer. Ah, no, es que tengo que hacer el camino de... Solo creer. Pero ¿cómo lo complicamos? Yo pongo mi fe en ti, Jesús, con todo mi corazón y con toda mi fe, y en ese momento eres salvado. En ese momento el Señor ya ha escrito tu nombre en el libro de la vida de los cielos. Dice Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque cuando hayas creído en Jesús y hayas hecho a Jesús el Señor de tu vida, entonces vas a recibir la vida eterna como un regalo, como el banco que te ha perdonado la hipoteca. Y esto es lo más grande que tú puedes conseguir en esta vida. Porque a partir de entonces puedes tener la certeza de que pasarás la eternidad con Jesús en el cielo, porque Él prometió, Juan 14, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Sí, tú también puedes estar. Todos los que estamos aquí podemos estar y estaremos allí. Diremos, oye, ¿te acuerdas aquel 16 de junio que estábamos en la iglesia de Salem? ¿Te acuerdas? Ese día yo acepté al Señor en mi corazón. ¿Querrás aceptar a Jesús en esta mañana? ¿Querrás aceptar a Jesús en esta mañana? Te voy a pedir un paso de fe. Si quieres aceptar a Jesús en esta mañana y todo lo que estamos hablando está tocando tu corazón, te voy a invitar a que te pongas de pie. Así de sencillo. ¿Habrá alguna persona aquí que acepta a Jesús como Señor y Salvador? ¿Habrá alguna persona que quiere ir al cielo? ¿Habrá alguna persona? Yo sé que hay personas. Quizá no te atrevas, pero ¿sabes una cosa? Hubo uno que murió por ti en la cruz y fue avergonzado por tu vida. Por eso en esta mañana, que Dios te bendiga. Si hay alguna persona más,
Que Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. ¿Hay alguna persona más? ¿Alguna persona más? Gloria al Señor. No te vayas después de la reunión, porque queremos que vengas aquí debajo de la cruz, que van a hablar contigo, y si no tienes Biblia te la van a regalar, para que descubras por ti mismo este Jesús, esta buena noticia, este Dios real es alguien que puede transformar tu vida como ha transformado la vida y como ha transformado la de muchos que estamos aquí. Que el Señor te bendiga grandemente, y ahora vamos a adorarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a cantarle a Él y vamos a decirle aleluya. La salvación solo viene de ti, Señor. Aleluya. Poder y honra sean a Cristo el Señor.
Samuel te hablaba. Este es el día de salvación para ti. Y no hay muro, no hay gigante que te ponga por delante de ti. Dios está por ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Se ha abierto un camino para ti. Y eso es lo que vamos a cantar ahora. Todavía tienes una oportunidad. Yo sé que tu corazón lo hayas dicho y te da vergüenza ponerte de pie. Ven a ese lugar donde te han invitado para que te hablen del Evangelio, para que puedas leer la palabra y le conozcas de verdad. Vamos a decirle al Señor, no hay gigante que se ponga delante de mí. Dile otra vez, no me creo lo que acabas de decir. No hay gigante que se ponga delante de mí, porque Dios ha abierto un camino. A ver, créelo, vamos con tus palmas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, iglesia! ¡Os quiero ver cantando! Oh.
ahora ya que estáis de pie, esta canción, lo bonito es que la cantemos todos, pero os la vamos a enseñar, y es muy fácil, porque la letra es una letra, O. Hasta ahí todos, ¿no? No me he dejado a nadie, muy bien. O. Y son una serie de notas. Vamos a empezar por la primera. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Última. Muy bien. Vamos a hacer otra vez de abajo. Oh, 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 oh. Y ahora rápido. Oh, oh, oh. Eso, juntos. Una vez solo ellos, venga, va. Thank you.
por este lado de acá. Estoy en la iglesia, lo digo para los que venís como concierto. Realmente esto es lo que ocurre muchos domingos en muchas iglesias y es una manera también de adorar al Señor con la música esta tan fuerte, con esas experiencias tan fuertes, ¿verdad? Vamos a terminar este concierto con una canción que habla de la unidad. Si tú ya has dicho que sea Jesús en tu vida, un día estarás con Él en el cielo. Eso es una garantía ya para ti. Y mientras tanto estamos todos remando en un mundo contracorriente, ¿verdad? Vamos a luchar unos junto a otros, todos juntos, cogiéndonos del hombro, sabiendo que hay muchas vidas que hablar, que hay mucha gente que se lo tenemos que contar, que hay muchos a los que no le conocen, que podemos darle este mensaje de salvación y de esperanza. Así que rememos todos juntos hacia un lugar donde vamos a ir todos un día con Él. Amén.
¿Qué hacemos? Hemos terminado. Así que, ¿queremos que canten otra o qué hacemos?
Eso es un sí, ¿no? O... Ok. Entonces, vamos a dejarles que canten otra. Vamos a invitarles a que canten otra antes de despedirnos. ¿Se puede? ¿No? ¿Sí? No, yo no. Ah, ok. Ok, entonces voy a despedir y después ellos cantan y con eso terminamos, ¿vale? Quiero que este aplauso ha sido una expresión de nuestra gratitud. De verdad, muchas gracias al coro gospel Living Water, Agua Viva, y mantenerlo en la cabeza. Podéis googlear, el coro tiene su página web, tienen sus actuaciones. No, rara vez actúan en iglesias, realmente, actúan en muchos sitios, en teatros, en diferentes lugares, como elemento cultural de coro gospel, pero en esa música hay un mensaje implícito. Y hoy, como Susi decía, estaban en casa, ¿no? Estaban aquí compartiendo el mensaje del Evangelio. Así que a todas esas personas que he sabido que cuando Samuel estaba predicando se han puesto en pie, y quizá los que no se hayan puesto en pie, si tú estás aquí y no conoces a Jesús y quieres conocerle, conocer más del Evangelio, de la buena noticia, del gospel, de la relación personal con Jesús, al final, y los que se han puesto en pie también, al final, venid aquí, por favor, a este lado, cuando ahora ya después de que ellos terminen su última canción, venid y te van a saludarte, a abrazarte, a orar contigo, a regalarte una Biblia. Si no tienes una Biblia y quieres conocerla y leerla, ven para que te la regalen también y puedas, como decía él, indagar por ti mismo lo que el Señor ha hecho. ¡Qué grande, qué grande! Damos muchas gracias al Señor, así que un fuerte aplauso y los despedimos y escuchamos una última canción. Vamos a celebrar que estaremos con Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una canción que seguro conocéis, que está en inglés, pero lo sabéis seguro de los anuncios de televisión, que sale mucho. Un día estaremos los santos con Él, tú y yo. ¡Aleluya! Oh, when the saints go marching in, just when the saints go. Go marching in, 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 go marching